cuando generamos la idea de hablar con Greg, lo primero que pensamos fue, bueno, hablemos de los atentados, ¿viste? Esa lógica sensacionalista que, tal vez por el culto a lo artesanal que tenemos en los medios más chicos, o los trabajos independientes más chicos, hace que uno se deje arrastrar, ¿no? Por toda esa banalidad de nunca analizar nada en profundidad. Creo que un punto de partida piola para arrancar la charla, parándonos también en tu trabajo, es el papel que están ocupando hoy los medios de comunicación respecto a las crisis migratorias, ¿no? Una pequeña apreciación es, primero, que la crisis migratoria no debe haber crisis, salvo las económicas, más anunciada durante tanto tiempo, ¿no? Porque desde que empezaron las intervenciones en Oriente Medio, el bombardeo así, se venía diciendo eso va a provocar una oleada, se sabía hace mucho tiempo. Y por otro lado, creo que un punto de quiebre es la patada que da una camarógrafa a uno de los inmigrantes, ¿no? Que aparte estaba escapando de una represión, no estaba precisamente intentando, estaba escapando de otra represión. Yo veo esa patada en realidad como la intervención directa que hace un medio de comunicación en el proceso de intoxicación, no sé si hacia la clase media, no sé, contame vos. No sé, es cierto que esta imagen fue bastante fuerte, ¿no? Era en Hungría y efectivamente hay una periodista de Hungría que le da una patada a un migrante que se cae al suelo, ¿no? Para mí, bueno, esta imagen fue importante. Para mí la otra imagen que fue tal vez más importante, más relevante, fue la imagen de este niño que fue encontrado a la orilla de la playa, ¿no? Fue el detonador de toda la cobertura masiva que dieron los medios de comunicación hacia el tema migratorio, ¿no? Y lo que a mí, lo que vi en este momento, que fue una reacción emocional. Es decir, que otra vez los medios de comunicación están en una gestión emocional de la actualidad, ¿no? Así que ahí empezamos a ver todos los medios de comunicación a cubrir este tema, a solidarizarse también con la causa migratoria, pero a veces sin llegar en profundidad sobre exactamente lo que decías vos, ¿no? De las razones, de por qué la gente migra, de lo que qué les lleva a migrar, ¿no? Así que en ese sentido creo que hay mucho que decir. Miramos ahorita que en 2015 llegaron 1 millón de personas a Europa y la mitad son de Siria. Así que estamos frente a un proceso migratorio que, si bien siempre hubieron migraciones, ahorita es el más grande desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un millón y medio pertenecen a un país que está siendo bombardeado desde hace 5 años, ¿no? Interna y externamente. ¿Sabés qué pensaba? Yo creo que los de Aslan, ¿no? Es el nombre del chiquitito símbolo. Vos sabés que lo negué mucho tiempo porque... Primero, para no caer en el sensacionalismo de que todo el mundo lo usaba de hashtag, ¿no? Claro. Sino que primero que hubo casi 300 nenitos antes y sigue habiendo todas las semanas nenitos de esa edad o más chicos. Ese costo de humanidad que se sigue pagando por las guerras que siembra el capitalismo. ¿Lo ves en algún punto de análisis, salvo fuera la prensa alternativa, en algún medio masivo? ¿Has visto, bueno, por ahí se está viendo, en este lado, hay como una mirada, no sé, proactiva respecto a realmente cuál es la intervención que está haciendo Occidente en esa zona? Creo que no hay una reflexión grande y siento que el mismo gobierno, ahorita que fueron los atentados en Francia, creo que les cuesta admitir que fue por la destabilización de la situación, no solamente en Siria, pero también en Libia, que se están dando estos arribos masivos, ¿no? Así que creo que la vinculación de diferentes elementos no está contemplada. Sí creo que los medios de comunicaciones tocan cada uno de los temas, ¿no? Lo que fue la colonia francesa, lo que fue el capitalismo que crea inegalidades que hacen que la gente quiera viajar. Yo en este caso, por ejemplo, en el caso del documental que hice, seguí 3 personajes. Si bien uno de ellos era como un refugiado político, que era, él fue como uno de los soldados del comandante Gbagbo en Costa de Marfil, que fue también una operación militar francesa, ¿no? Pero los dos otros... Costa de Marfil es el patio trasero de Francia, ¿no? Entra, sí. Y sale Francia ahí las veces que quiere, como quiere, ¿no? África del Oeste, de todo este territorio que Francia tiene control, presencia militar, control sobre los puertos, etc.
Así que si bien había un refugiado político, para mí era importante seguir dos personas que son refugiados, por decir, económicos, uh-huh. o refugiados de solamente gente que tienen ganas de viajar. Y creo que hay muchos de estos también, ¿no? Gente que quieren viajar por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, pero otros que quieren viajar solamente para conocer otra vida, como nosotros hacemos. Para sí, migración económica, una para otras oportunidades, ¿no? Digamos, otra cultura. Claro, para, tal vez se sienten muy estrecho en una cultura tal vez conservadora en algunos países y quieren conocer otro mundo. Y la diferencia es que no tienen el buen pasaporte como tenemos nosotros, no tienen los recursos económicos para poder viajar, ¿no? Así que ellos lo hacen por la vía clandestina y es lo que me interesó en este video, es cómo ellos, frente a esta dificultad de viajar, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo están haciendo esta gente para lograr este viaje a Europa? Creo que también otra de las cosas que desconocemos es el tema de las migraciones que hay, no sé, el caso de Lampedusa, ¿no? El caso de todas estas costas, o lo que sucede en España con Marruecos, ¿verdad? Ceuta, Gibraltar, ¿no? Que es innegable que en Argentina también rebota mucho eso por las canciones de Manu Chao, donde él las nombra, sí. Y mucha gente capaz que se cuelga y lo busca después en Wikipedia y descubre que es uno de los tantos muros que hay anclado en el racismo, pero digamos que tiene que ver con una repartición económica, ¿no? Sí. ¿Crees que la migración en algún punto también termina siendo una garantía de un mestizaje muy necesario en una Europa tan, tan fascista? Te lo digo lo de Francia, teniendo en cuenta que Le Pen, no sé, hace 10 años que sí. está que gana la presidencia, digamos, ¿no? Por lo menos no, 10, 15 años que es alternativa de poder real para llegar a la presidencia. Digo, ¿qué sucede cuando no hay una mezcla, no hay una especie como de atenuamiento? ¿Qué sucede en los barrios árabes? ¿Qué nos puedes contar? Siento que la cosa es más complicada de lo que se ve siempre en los medios tradicionales, ¿no? Yo no siento que hay una clase de migrantes excluida, solamente excluida. Creo que los niveles de integración son diversos. Va desde el árabe o la segunda generación de árabe o africano o asiático muy integrado, que es más francés a veces que el propio francés, uh-huh. al joven o a la familia que efectivamente no está incluida. Así que creo que hay un rango muy grande. Y si uno va a París, es súper multicultural. Lo que creo que pasa es que Francia no logró integrar dentro de su construcción común como colectividad las especificidades de la gente que venía integrando el país, ¿no? Creo que para mí fue la más grande dificultad, porque la gente ahí vive, tiene su vida, hay gente muy feliz. Mis propios amigos migrantes están ahí y viven bien, digamos. Así que creo que hay todo un rango, ¿no? Pero vos sos un outsider de esa vida parisina. O sos tu generación también es la media de ese comportamiento. Te lo digo por el nivel de racismo que empieza a aparecer en una Francia que uno hubiera imaginado en una multiculturalidad más proclive a la defensa de los derechos civiles, ¿no? O con una presencia por ahí de sindicatos o la cuestión del estado de bienestar que habría sembrado una intelectualidad más progresista, no sé. Para mí, yo creo que es una cuestión muy difícil, pero para mí la extrema derecha sube al mismo tiempo que la extrema izquierda baja. Eso quiere decir que desde 10 años, desde 20 años con el fin del bloque comunista o con la pérdida de poder o de presencia de los sindicatos en los barrios pobres, está subiendo todo un movimiento que nacionalista, ligado al partido del Front National de Le Pen, pero también una visión del mundo. Yo creo que muchos de los jóvenes de Francia, hasta mismo de los barrios, van a buscar una manera de leer el mundo gracias a intelectuales ya no más de la izquierda, sino de la derecha. Uh-huh. Y ahí nacen todas las teorías conspiracionistas. Eso quiere decir que hay todo un rango de intelectuales de extrema derecha en Francia que tienen mucho control y que tienen mucho, mucho poder, no solamente en la clase media francesa, sino también en los barrios pobres. Y ellos vienen con una visión a veces simplista del mundo, de un control del mundo solamente parte de Estados Unidos, de Israel. Y creo que este discurso atrae a la gente y muchos jóvenes lo integran. Así que para mí la alza de la extrema derecha está directamente ligada a la baja de la extrema izquierda. ¿Y, ¿no? ¿Y por qué hablas de Israel? Porque ellos tienen una visión, es como, y es ahí donde los... Digo, Israel respecto a Francia, estos jóvenes, por eso te pregunto. Es ahí donde la extrema derecha francesa, nacionalista, católica, está vinculada con el conservatismo musulmán, por ejemplo. Están muy ligados en este sentido porque los dos tienen una misma lectura del mundo.
que es que Estados Unidos con los israelitas están responsables de todos los problemas en el mundo. Así que es una visión para mí simplista, que así que hay un odio muy grande a Israel en el cual se juntan estos conservadurismos. Y a la vez, estos dos conservadurismos se juntan sobre temas societales, como el aborto, en contra del aborto, en contra de los gays, en contra del casamiento para todos, que hubieron marchas tremendas en Francia hace 2 años. Así que creo que para mí es esta, una crisis filosófica francesa, ¿no? Que hace que la gente, para entender el mundo, que es complicado, que es duro, etcétera, van a buscar la extrema derecha y ya no la extrema izquierda. Y una mirada bien simplista, ¿no? Para mí es simplista, claro. O sea, puede hacer mega marchas contra el matrimonio igualitario, pero no, no contra la OTAN. Claro, por ejemplo. Nosotros vamos a ir rápidamente un corte. Habrán notado que mientras estamos haciendo la entrevista vamos pasando algunas imágenes del documental de Greg, uno de los tantos documentales que ha realizado Greg, y que bueno, nosotros en otra emisión ya lo vamos a emitir en forma completa, ¿verdad? Este documental se llama La Aventura. Sí. Y se encuentra en YouTube precisamente en 4 partes, ¿verdad? Claro, y en 4 idiomas. Así en que 4 idiomas. En español. Sí. Así que igual la versión nuestra es la española. Claro. Que, vamos un corte rápidamente y seguimos con más Cartago. No admiro a nadie más. No admiro más que al que no juzga. Luz que no elige a quien alumbra, perfume simple de la flor de la humildad. No admiro a nadie más. No admiro más que al embarrado, que ha hundido huella en medio del fango y que ha salido pero nunca va a olvidar. Y creo más. Yo creo más y mucho menos desconfío del que ha sufrido por su camino, porque ha mirado de sus ojos más allá. No admiro a nadie más. No admiro más que al hombre digno, que es tan pequeño. Por eso mismo es como el río que se ha abierto para el mar. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. ATEN. En las calles y en las aulas, siempre nuestro lugar es de lucha. Compartir el pensamiento para transformar la realidad. Por Justicia Completa, Carlos Fuente Alba y Silvia Rogetti, presentes. Somos ATEN Capital.